Estamos aquí haciendo una transmisión directa al grupo de Facebook. Nos está pasando las cosas al revés, entonces no sé muy bien, porque siempre lo hacemos, acuérdense que siempre hacemos con Zoom y ahora lo estamos haciendo directo en el grupo porque ya no funciona el Zoom en el grupo. Por eso no pude invitar a otras compañeras, lo tuve que hacer yo sola. Si no, me hubiera encantado invitar a otras compañeras. Bueno, aquí estamos en vivo. Yo voy a empezar a hablar sobre el tema, aunque todavía no parece haber nadie conectado. Ah, sí, ya sé. Lo que voy a hacer es tomar el enlace. Voy a tomar el enlace. Espérenme un segundito mientras les voy contando que cualquier aceite esencial puede ser maravilloso para que ustedes puedan utilizarlo para armonizar emociones. Sí, hoy les voy a mencionar algunos al final que especialmente les van a ser útiles para armonizar emociones, pero la realidad es que todos los aceites esenciales, unos más, otros menos, son realmente maravillosos para armonizar emociones. Sí. Estoy poniendo el enlace en los diferentes grupos, ¿sí? Mensajeros Aromáticos México, en España, para que las compañeras puedan ir directo a este enlace y poder aceites y emociones, puedes compartir en tu WhatsApp. Me estoy compartiendo a diferentes personas que me pidieron y no sé, hoy Stephanie no ha llegado todavía, así que seguramente estará los jueves, ella hace otras actividades, así que lo que les quiero invitar es a utilizar los aceites que tengan en este momento con ustedes. Los aceites que tengan en este momento con ustedes para poder disfrutar de una mejor manera de lo que les vamos a estar compartiendo en unos breves minutos y también por breves minutos. Vamos a compartir en el grupo de WhatsApp con las diferentes personas. Bueno, ya compartimos en los grupos y les compartimos algunos líderes y ya está. Con eso es suficiente como para que las compañeras sepan, ¿verdad? Hola, Angeli, ¿cómo estás? Yo no veo que yo esté en la transmisión, la verdad. Parece como que se hubiera parado. ¿Sí? Bueno, a ver. Acá estoy. Hola, Rocío Rincón, desde Puerto Vallarta. Quiero conocer ese lugar. Armame un taller para que hagamos algo bonito con aceites y emociones, con aroma cuántica, y me voy a conocer Puerto Vallarta. Abrámonos al mundo. Saquémonos la pandemia de la cabeza, que ya aquí estamos en casi todos los lugares, estamos con semáforo amarillo y casi verde y ya podemos hacer talleres con distancia social y con todos los requisitos. Perfecto, Cris, me había ido a otra pantalla y yo había quedado así como congelada. Vamos a comenzar. No puedo compartirles pantalla, así que porque en este sistema de Facebook es solamente te muestro cosas o te comparto pantalla. Entonces prefería mostrarles dónde ponerlos y que vieran mi cara, mis gestos, y no estar compartiendo pantalla. Como les digo, Zoom no está funcionando para esto. Ya. Muy bien. Les quiero decir las diferentes maneras de utilizar los aceites esenciales y sobre todo me interesa que le compartan este enlace a las personas que recién están empezando. Hola Maripaz, hola Rocío, hola Yasmina, Chris Foster. Que le compartan a las personas nuevas que creen de repente que tienen que leerse un libro o que tienen que saber mucho para usar sus aceites. Lo primero que les voy a decir
es que los aceites esenciales tienen una inteligencia interna propia, ¿sí? Son moléculas muy pequeñas que vibran muy rápido y a frecuencias muy altas. ¿Qué quiere decir eso? Todo el universo está constituido por moléculas, átomos que giran. Eso lo estudiábamos en secundaria, ¿verdad? Los aceites esenciales tienen una frecuencia y una forma de vibrar muy especial. Así que, a pesar de que han sido extraídos de la planta con calor, vos dirías, la molécula está muerta, no existe, ¿verdad? Han sido extraídos con calor. Es decir, tienen una característica especial que no la tiene ningún otro producto. Si nosotros vamos a homeopatía, ese producto tiene una vibración, claro que sí, pero está hecho de una manera diferente. Flores de Bach de una manera diferente. Lo que son preparados, ungüentos, machacados de una planta, la planta ya está seca, murió de alguna manera, pero todavía le sacamos de adentro con aceite o con alcohol las propiedades para poder utilizarlo. Pero vamos a poder utilizarlo en general a nivel del cuerpo físico, ¿sí? En el caso de la planta, ¿cierto? De la lavanda, del romero, que hacemos un preparado en nuestra casa, o un aceite para masaje que lo podemos preparar nosotros con la planta y con aceite de la cocina. Pero no va a tener esta frecuencia tan elevada del aceite esencial extraído de esa manera tan especial. Dentro de lo que es el aceite esencial, que es una sustancia única en el planeta en cuanto a esa capacidad de mantener viva la energía, es energía viva. Anoten esto, energía viva. Son fotones. Si ustedes ponen una gota en un microscopio electrónico, van a ver los fotones haciendo esto, por todas partes. Es energía que está viva y que no va a morir porque los aceites no tienen vencimiento, ¿verdad? Se les pone a veces un vencimiento a los cítricos y a algunos otros por ley. Hay que ponerle los productos para poder venderlos, hay que ponerles un vencimiento en la etiqueta, pero no lo tienen prácticamente. Puede ser que con los años, pero ¿quién va a demorar en usarse años en usar un limón? No sería muy sensato, ¿verdad? Pero con los años, si lo abrís y lo cerrás, lo abrís y lo cerrás muchas veces el limón, podría llegar a ponerse rancio. En el caso de los cítricos que son más sensibles. Pero todos los demás puedes tener 10 años. Acuérdense, cuando abrieron la tumba de Tutankamón, se encontraron con que lo habían rodeado a Tutankamón de tesoros, de piedras preciosas, de joyas, y en algunos jarrones de alabastro hermosos habían puesto aceites esenciales porque eran un tesoro muy preciado. Y se los pusieron ahí en la tumba. Y cuando, para que él se fuera al otro mundo con esos aceites. Y cuando lo descubrieron, siglos después, siglos y siglos, miles de años después, y abrieron la tumba y llevaron al laboratorio los aceites, estaban activos. De repente no estaban completas todas las moléculas. ¿Me siguen lo que les quiero decir? No sé si me siguen acá las compañeras en lo que les estoy contando. Pónganme en alguna pregunta, comentario o algo, o corazoncito para saber que estoy activa en Facebook y que me están escuchando. 3 minutos, así que Angeli puso maravilloso, así que espero que sí me sigan escuchando. Acuérdense que es la primera vez en años que hago una transmisión directa como esta, entonces no estoy bien acostumbrada. Quiere decir que los aceites tienen un poder que no lo tiene ningún otro producto. No es que nosotros seamos fanáticos de los aceites, somos fanáticos de los aceites porque son espectaculares. Entonces, les voy a decir 4 o 5 características de los aceites. Les acabo de decir, son inteligentes. Son multidimensionales, quiere decir que esa molécula que es, es una energía viva, anoten energía viva, multidimensionales, voy a hacer un gráfico para Instagram para poner esto, para publicarlo mañana o pasado, energía viva, multidimensionales quiere decir que abarcan diferentes dimensiones de la persona, van a actuar al mismo tiempo sobre el cuerpo físico, sobre la mente, sobre las emociones y sobre el campo áurico y sobre el ambiente, porque este difusor que tiene ahí geranio, ese geranio está entrando a mi aparato respiratorio, está tocando mi piel, ¿cierto? Está tocando toda mi ropa, o sea que voy a salir de acá, la gente va a decir, qué rico perfume que tiene, señora. Yo dije, no me puse perfume porque no uso perfume además, y va a ser el geranio que está saliendo de ese difusor. Y también me está entrando por la nariz y por lo tanto está entrando a todo mi sistema de emocional del cerebro. Entonces, son multidimensionales. Inteligentes, energía viva, multidimensionales, balanceadores.
No quiere decir que un aceite es como tocar un botón, como un medicamento, en el cual este sube la presión, este baja la presión. Este te levanta el ánimo, este te baja el ánimo. No, no son así. Son muy pocos los que actúan de esta manera. Ejemplo, el romero es un aceite que actúa un poquito de esa manera en cuanto a subir la presión arterial. Pero solo la subiría si tenés necesidad de subirla, si tenés tendencia a que te suba. No quiere decir que todo el mundo que inhale romero le va a hacer una hipertensión arterial porque estaría contraindicado y no lo podríamos, se dan cuenta, no lo podríamos utilizar. Así que, pero sí, el romero tiene esa propiedad. Yo estoy con presión baja, miren, tengo el aparato acá, me estoy tomando la presión a cada rato, porque a veces me siento así, acá hay más de 40 grados a veces en donde estoy, y a pesar de que tengo el aire acondicionado encendido, salgo de la oficina y voy a la cocina, y se siente un sopor terrible. Y la presión la tengo bajísima todos estos días, me asombra las cifras, pero inhalo romero y experimento. Pero 10 minutos, me pongo romero en la preta de los pies, más, la tomo y ya está un poquitito mejor porque me ayuda. Ahora, eso no quiere decir que lo puedo usar como medicamento. ¿Por qué les estoy haciendo esta introducción? Porque a veces las compañeras piensan que solo algunos aceites van a ser útiles para las emociones. Yo le digo, todos los aceites van a actuar sobre las emociones. Incluso el propio Panaway, cuando te lo estás poniendo para algo de las articulaciones, ese aroma que te hace acordar a cosas de los músculos, que te hace acordar a los linimentos de la abuela, que te hace acordar que es fuerte, da internamente, a nivel inconsciente, el Panaway da fortaleza, seguridad, sensación de protección, etc. Y hay gente que le encanta olerlo, hay gente que no le va a gustar. Los olores son totalmente subjetivos. No es que este te va a encantar, puede que alguien, a mí me fascina el geranio que puse allí y puede que otra persona diga, ay no, el geranio no me gusta para nada. Cada uno es un mundo, ¿sí? Así que, además de eso, son armonizadores y balanceadores. Quiere decir, a eso iba con lo del ejemplo del romero, van a hacer lo que necesites hacer, van a hacer lo que tu espíritu quiera hacer, van a hacer lo que tu cuerpo ya estaba buscando hacer, porque son aceleradores de procesos, ¿sí? Aceleran el proceso. Si alguien está partiendo de este planeta y ya está en el momento de irse y de repente ya el médico dijo, mire esta persona, despídanse, estén con él, háblenle, porque ya se va a ir. Y de repente ese proceso puede durar muchos días, la persona está sufriendo, está con un dolor, y entonces el médico no le quiere poner un suero, ese tipo de cosas que están pasando también hoy con cualquier tipo de enfermedad, que pasan todos los días. Ustedes lo ungen a la persona como ungieron a Gary, que pidió unge, pónganme aceites para ayudarme a irme, ¿verdad? Entonces le ponen aceite de incienso en la planta de los pies, le ponen aceites que ustedes quieran, ciprés, que es acepta, ayuda a aceptación de la muerte, mejorana, que ayuda a despedirse, y la persona de repente en un ratito hace un suspiro, se sonríe y se va. Quiere decir que va a ayudar al proceso que esté sucediendo. Si una persona está en un proceso de enfermedad y está peleando su cuerpo y su sistema inmunitario está luchando y su aparato respiratorio está luchando y todo está bien como para sacar a esa persona de esta situación, entonces, ¿qué va a hacer? Los aceites van a acelerar el proceso natural y van a ayudar a que la persona mejore. ¿Se entiende lo que digo? Si ya se va a despedir, le va a ayudar a sufrir menos. Pero si la persona está triste, decaída, con el ánimo bajo, lo que va a hacer es levantarle el ánimo, ¿sí? Le va a poner en el centro, le va a dar paz. En este momento, yo les invito a que se conecten con cualquier emoción que ustedes estén teniendo. Me gustaría invitarles a pensar en la tristeza. La tristeza es un sentimiento, y solamente les voy a nombrar esa. La tristeza es un sentimiento que se siente, que se percibe en el cuerpo, en los pensamientos, en el corazón, se siente en el cuerpo, se siente como un decaimiento, cuando uno perdió algo o siente que puede perder algo. Es diferente que la depresión o que otro tipo o que la ansiedad, es otro tipo de emoción. La tristeza está vinculado a la pérdida. Entonces, lo que sea que ustedes creen, por ejemplo, pueden estar enfermos y decir, ay, estoy enferma y no estoy pudiendo trabajar, entonces te pones triste. Si está enfermo un familiar tuyo y tal vez se va a ir de este plano, entonces te pones triste.
perdiste algo, que un anillo de un familiar que hace tantos años no sabe dónde lo dejaste, te pones triste. ¿Me explico? Entonces, si quieren, pueden conectarse con ese sentimiento de tristeza. Ah, están escribiendo acá un montón de cosas. El romero me encanta, geranio y danilá me chifla, dice Chila. Ay, no estaba leyendo nada. El geranio me ayudó mucho a recuperar el olfato en pocos días. Sí, el geranio es una maravilla. Jorneón, exacto, Jorneón, que le pusieron a Gary. Yo solo les digo, vamos a conectarnos con el sentimiento de tristeza. Es muy difícil que alguien en este momento que estamos viviendo en el planeta no tenga un sentimiento de tristeza. Entonces, tomen tres aceites, solo tres aceites que tengan ahí, pum, pum, así. Yo voy a agarrar Lili, voy a agarrar geranio, porque hoy estoy con geranio, estoy a todo dar con geranio. Y voy a agarrar melisa y voy a agarrar limón. Son los cuatro que elegí de los que tengo adelante mío. Tenía ganas de melisa. Y cuando puedan comprar otros aceites diferentes, anímense a comprar otros aceites diferentes y no quedarse siempre en los mismos, sino que incursionar y probar con otros, que pueden ser simples o mezclas. Cierren los ojos, respiren hondo y conecten con esa tristeza. No se pongan a llorar y se depriman, porque la idea es conectar con la tristeza desde su propio centro, reconocer esa tristeza, sentir esa tristeza, que puede ser la posibilidad de que muy pronto se vaya una mascota de mi vida, y eso me hace sentir un poco de tristeza. O la sensación de que estoy tratando de lograr algo con mi negocio y no lo he podido lograr, y eso me da un poquito de tristeza. Conecten con esa tristeza. Siéntanla. Es parte del aprendizaje, es parte de la vida la tristeza. No la niegues, porque eso te puede hacer daño. Eso puede hacer que quede escondida detrás de algún lugar en tu inconsciente y que te pueda terminar generando un síntoma. La tristeza se va a los pulmones, a veces al corazón. Entonces siéntela. No pasa nada, estamos vivos y sentimos tristeza. Si has identificado ese sentimiento y puedes percibirlo en alguna parte de tu cuerpo, yo lo estoy sintiendo aquí, en la boca del estómago, siento un poquito de tristeza por muchas cosas, por varias. Y me hago cargo de esa tristeza. Es mía. Y hasta me merezco sentirlo. Porque si no, estoy anestesiando mi vida. Si no me hago cargo de mis emociones, si no las reconozco. El enojo, la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad. Respiro hondo dos o tres veces y voy a usar solo tres aceites. Claro que ustedes pueden hacer una armonización completa, pero yo les voy a decir que están en el trabajo, en la oficina, sienten tristeza y son tres, en tres zonas del cuerpo que les va a cambiar radicalmente. Pero quería que sintieran primero la tristeza para luego ver el cambio, ¿sí? Entonces, utilicen un aceite para la planta de los pies. Yo sé que ustedes piensan en planta de los pies y piensan en valor, porque me levanto. Si quieres ponerte valor, ponte, pero puedes ponerte cualquiera en la planta de los pies, porque la planta de los pies es un lugar maravilloso e ideal para empezar a aplicarte aceites esenciales. Y si eres nuevo, no tengas ninguna duda, agarra todo tu kit y prueba. Hoy voy a estar todo el día poniéndome en los pies este, y mañana este otro, y pasado este otro, y prueba en diferentes lugares. Hoy te propongo tres zonas. Una es la planta de los pies. Yo me voy a poner uno en la planta de los pies, el primero que se me ocurre. Y sean generosos con las gotas, dejen caer muchas gotas, tres veces en el sentido de las agujas del reloj, y me voy a ponerme el aceite en la planta de los pies. Y sean muy cariñosos con los dedos, porque en los dedos hay muchas zonas reflejas, y en el dedo gordo está papá, está mamá, está el cerebelo, la amígdala del cerebro, la amígdala, todas las zonas importantes de nuestros recuerdos emocionales. Entonces me voy a poner en toda la planta del pie. Me puedo poner arriba, al costado, si no es un aceite que va a arder mucho, si no me lo pongo solo en la planta. Y me encariño con los dedos, ¿eh? Encariñense con los dedos. Y lo voy a inhalar. Y
Inhalo lento, respiro profundo, profundo. Déjate llevar por el aroma, déjate llevar por el aroma. No le pidas nada, no quiero sentirme, no necesitas hacer una afirmación, nada. Eso también lo podés hacer, pero ahora yo te digo que solamente te dejes llevar por el aroma. Respiro hondo, retengo, exhalo lento. Inhalo lento, no les quiero poner ninguna técnica en particular para que todas las personas que vean este video lo hagan a su modo. Inhalo lento, retengo, exhalo lento. Vuelvo a inhalar lento, retengo. Me dejo transportar a otra dimensión por este aroma. Y mis pies están recibiendo esa energía. Estoy sintiendo algo muy especial en este momento. Segundo aceite, se lo súper recomiendo en el área del plexo solar. O sea, que sería ponerme aceites en tres lugares, sería en la planta de los pies, en la boca del estómago, ¿sí? Siempre que puedan, colóquense aquí. Aquí hay terminaciones nerviosas y hay un chakra súper importante que tiene que ver con la preocupación, la inquietud, la dificultad para esperar, para los tiempos de la vida. Y luego, en el tercer lugar, me voy a poner el tercer aceite en la cabeza. Entonces, vamos al aceite en el plexo solar, el que ustedes quieran. Yo he creado una pequeña técnica en el que inhalo con la mano izquierda y dejo la mano derecha en la zona a la que quiero acceder. Y es más rápido y se siente súper cool. Respira tres veces por lo menos, ¿sí? Déjate llevar por este nuevo aroma. No le pidas nada, deja que él te lleve por el camino que él conoce. Seguro que ya te olvidaste de la tristeza, de la emoción, de todo lo que estábamos hablando, porque el aroma te está llevando para adentro, hacia tu ser. El aroma siempre te va a llevar hacia adentro, hacia tu ser. Entonces vas a estar en centro, vas a estar en paz, en ese minutito que estás respirando. Si lo haces muchas veces en el día, vas a poder mantener una frecuencia mucho más alta. Entonces elige qué aceite llevarte para todas partes contigo. No solamente por dolores, molestias, que el resfrío, todo eso la gente enseguidita se engancha con eso. No, para tus emociones. Llévate dos, tres aceites y úsalos cuando estás en una tienda esperando y te da ansiedad, cuando estás manejando y estás atrabancada en el tránsito, cuando te avisan de algo que te da tristeza o que te complica, en cualquier situación, usa esos aceites. Y el tercer lugar va a ser en la cabeza. Yo me voy a poner Melisa, después busquen la ficha de Melisa por ahí, voy a abrir mi pelito y voy a dejar caer en el chakra 7, en la corona, una o dos gotitas. Voy a poner mi dedo por asentir, porque no veo bien si está cayendo. Porque este ya le queda poquito, pero sí sentí como el fresquito cuando cayó. Ok. Ay, es que se siente rico que dejar caer gotitas. Dejen caer gotitas ahí del aceite que ustedes quieran, que va a ser una conexión con el Creador, con Dios, con el Padre, con Jehová, con Yahvé. ¿Cómo le quieras decir? Con el universo, con el cosmos, la fuente divina, el divino creador, el creador de todo lo que es, el nombre que tú quieras. Así que aquí también puedo, la mano derecha la puedo poner acá arriba y la izquierda inhalo la melisa, mi pie bien apoyado y me relajo y respiro. También puedo dejarlo simplemente e inhalar con las dos manos, como ustedes quieran. Así que
estos tres puntos del cuerpo les van a hacer tierra en los pies, en el plexo solar va a llegar a los otros chakras también intermedios en el cuerpo y les va a dar tranquilidad, paz, centramiento, y este va a conectar. Entonces va a estar arriba, en realidad no hay arriba y abajo, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero bueno, para nosotros sería el chakra 7, el chakra 1 y los chakras centrales. Con tres puntos ustedes pueden armonizarse, parar en el auto, en cualquier lugar y hacer esto. No ocupa nada de tiempo, estamos ocupando un poco más de tiempo porque estamos hablando y comentando. Quiero que conecten de nuevo, les pido que conecten de nuevo con la emoción ahorita. A ver, ¿cómo sienten esa tristeza ahora? ¿Ya todavía está ahí? ¿Bajó? ¿Se siente lejos? ¿Es un recuerdo? ¿Se siente mucho, mucho menos? ¿Ya no la sientes para nada? Compártanme en los comentarios qué pasó con la tristeza. ¿Sí? Yo me voy a conectar con la mía. Que ahora se siente tan flojito aquí en el medio de la pancita, se siente tan flojito. Te invito a experimentar con los aceites esenciales todos los días. A través de la respiración es la psicoaromaterapia. A través de la respiración, acá les voy a escribir, respiración es psicoaromaterapia. Psicoaromaterapia. Eso se va a mi sistema límbico. Maripaz me dice, bajó muchísimo. Imagínate, Maripaz, que hagas esto al despertarte en la mañana, a la mitad de la tarde, antes del almuerzo, después del almuerzo, a la noche antes de dormirte. Lo hagas con la tristeza, con la angustia sobre algo, con cualquiera de las cosas. Las puedes anotar en un papel. Es así de simple, ni siquiera tienes que hacer una afirmación, que si haces una afirmación, divino. Una afirmación, una aformación, hay muchas cosas. Pero esto es así de simple, solo darle el poder a los aceites esenciales. Solo darle el poder a los aceites. Y esto, lo compártelo con todas tus amigas. Practica esto, elige tres aceites o cuatro, haz una reunión en el WhatsApp, Maripaz, con 7 u 8 amigas, olvídate. Me vas a decir, Lili, no me interesa hacer el negocio. Olvídate del negocio, el negocio surge cuando tú estás compartiendo con amor y el universo te dice, hay algo para ti aquí. O sea, comparte en el WhatsApp con tus amigas y diles, chicas, vamos a hacer este ejercicio a las que tienen aceites y a las que no las invitas a tu casa, y haces un tallercito de media hora, van a quedar fascinadas y van a querer tener los aceites en su vida. Esto lo puedes hacer todas las veces que tú quieras. Ahora, a través de la respiración, psicoaromaterapia. Esto se va al sistema límbico del cerebro, ahí están guardadas las tristezas de los abuelitos, de los bisabuelos, de papá, de mamá y las mías de toda la historia de mi vida desde que mamá y papá me hicieron y estaba en la panza de mamá. Todo eso está guardado ahí, está en la pineal. También a través de colocar en zonas especiales del cuerpo. Entonces, punto uno, respiración, psicoaromaterapia. Punto número dos, a través de colocarlo en zonas especiales del cuerpo, que son o los 7 chakras principales. Si no sabes lo que son los chakras y me estás escuchando, pues vas a Google y pones 7 chakras y te van a salir 10.000 páginas que te hablan de los chakras, y además hay mucha información aquí también en el grupo de apoyo en las unidades, de dónde te lo puedes aplicar. Pero ahí los chakras aparecen, son simplemente zonas de entrada, vórtices de entrada y salida de más energía. Pero también tenés otras zonas, las sienes son unas zonas especiales, las muñecas son unas zonas especiales, detrás de las rodillas, donde nuestras mamás se ponían perfumes, son unas zonas, las rodillas son zonas especiales. ¿Dónde más? Detrás de las orejas, son zonas también súper especiales. Entonces, en Ayurveda, en algunas corrientes hindúes se llaman
zonas, se me olvidó el nombre, magma, creo que se llama, zonas magma, son zonas donde la energía entra más. En realidad, chakras tenemos infinitos, entradas y salidas de energía tenemos muchísimos puntos. Esos son los siete principales, estos otros serían como accesorios, pero no importa las labels, no importa las etiquetas y los nombres, son zonas de mayor entrada y salida de energía. O sea que punto dos, colócate aceites en esos lugares. Si es un aceite que te puede irritar, dilúyelo con aceite vegetal. Siempre compra en tu próximo pedido el aceite V6 porque te vas a hacer aceites de masaje, te vas a preparar para el cutis, de todo con este V6. Y el tratamiento rápido para emociones es el que te estoy diciendo, planta de los pies, plexo solar y coronilla. Inhalando a ojos cerrados lo más lento que puedas, ¿sí? Así que te va a aumentar tu campo de energía, te va a armonizar las emociones, te va a limpiar problemas mentales, te va a parar en la matraca de la loca de la casa, que es la mente que te está diciendo siempre mentiras, siempre te está diciendo mentiras, salvo que te esté diciendo, eres maravillosa, eres fabulosa, puedes lograr lo que quieras. Oh, si la mente te está diciendo eso, vámonos por ese camino. Pero en general no es lo que la mente te está diciendo. En general la mente te está diciendo, vos no vas a poder con eso. Ah, ¿te parece? Eso es mucho para vos. No lo vas a lograr. Mejor hacerlo mañana. Mejor hacerlo más tarde. Ay, ah, esto de los aceites. Me explico, o sea, miles y miles de pensamientos por minuto. Y casi siempre son los mismos. Entonces, vamos a apoyar el funcionamiento del cuerpo también a través de las emociones. Contraindicaciones hay muy pocas. Mira, hay una página, se las voy a poner, de Young Living que se llama Guía de Seguridad de Aceites Esenciales. Y yo se las voy a pegar acá en la transmisión. Déjenme ver dónde estoy en el live. Aquí, sí. Ya vamos a terminar porque es algo muy sencillo que les quería compartir. Más vale poco y que lo hagan. Ahí tienen la guía de contraindicaciones. Son muy pocos los aceites contraindicados. Tienen mucha información en la página de Young Living. Tienen mucha información en los materiales que nosotros tenemos. Tenemos una guía acá en el grupo de Facebook, específicamente para la parte de emociones. Tienen mucha información en el blog de Young Living, tienen mucha información en las personas de vuestra organización, las personas que les han inscrito. Siempre hay alguien que le encanta el tema emociones y que les puede apoyar. Así que me despido de ustedes. Lo que quería más que nada es que sepan recordarles el poder de los aceites esenciales sobre las emociones. A invitarlos a que se unjan, porque esto es unción, muchas, muchas veces al día. Y que lo hagan lento, despacito y entregándole la emoción al aceite esencial. Y que si lo hacen varias veces al día, siempre conectando primero con una emoción o un problema o una creencia, un conflicto, un complejo, un dolor, lo que tú quieras. Y te conectas primero con la emoción, la identificas, dónde la estás sintiendo, en qué lugar del cuerpo, porque ahí en ese lugar también te pones aceite. Eliges dos, tres aceites y haces esa armonización rápida en tres puntos que yo les propongo. Por supuesto que puedes hacerlo más, pero es más fácil solo en tres puntos, porque de esa manera lo puedes hacer. No me digas no tengo tiempo. Miren, les voy a mostrar en tiempo real lo que les lleva. Tiempo real. Tomé los tres aceites en mi oficina. Me puse las gotitas en la mano, las esparcí. Me lo puse en la planta de los pies. Cerré los ojos. Y puedo poner en mi teléfono un minuto de timer, o en mi teléfono, en el reloj, en lo que quieras, pongo un timer un minuto. Para respirar mínimo un minuto. Para darle tiempo al sistema límbico de que haga todo ese proceso. Un minuto. ¿Cuánto tienen de tiempo para comer? Una hora, media hora. Usa ese minuto. Voy al otro. Ya ocupé tiempo en hablar, que no tenía que haberlo ocupado. Voy al otro. Voy al otro. Me lo pongo en el abdomen. ¿Sí? Me lo pongo en el abdomen. Inhalo. O dejo mano derecha en el abdomen, en el chakra del plexo solar, mano izquierda, que es por donde entra la energía, de izquierda a derecha. Si eres zurdo, hazlo al revés. ¿Por qué? Porque tienes la energía en otra,
en otro sentido, ¿verdad? Un minuto. Y luego voy y me pongo la gotita del aceite en la cabeza. Mira, Cris, lo puedes hacer con los aceites que quieras. El limón es un limpiador de emociones brutal. Puedes poner el limón en la planta de los pies, en el plexo solar, en la cabeza y vas a sentirte genial porque trabaja rencor, frustración. Bueno, yo estoy trabajando con Rosa de Sharon, este es de los aceites bíblicos, es una delicia, es el cistus, el que tú quieras. Todos los aceites tienen acción sobre las emociones. Obviamente que tú, esto es para, estoy hablando para los nuevos, para los que tienen pocos aceites, para los que recién empiezan, para los que queremos que vuelvan, que se pongan en ese programa de recompensas, si están en México o en España, que se pongan en ese programa de comprar, aunque sea un poquito cada mes, para ir armándote tu botiquín de lo que te gusta. El Ylang Ylang te va a dar confianza. El geranio te va a dar consistencia en lo que tú quieras hacer. El limón te va a limpiar emociones negativas. La lavanda te va a relajar y te va a conectar con el amor. La menta te va a dar frescura, energía, dinamismo. El valor te va a dar autoestima. Le estoy mencionando aceites simples. La naranja te va a dar alegría. El ciprés te va a ayudar a estar más tranquilo, a tener menos necesidad del amor de los demás y aceptar la muerte de las cosas y de las personas y de los ciclos. La mejora, todos son súper económicos. Los últimos que les nombré son súper económicos. Entonces, es bien importante que ustedes experimenten, porque si no, compran 4 aceites o compran un kit, los usan poco o no los usan y luego se desaniman y ya no los compran más, porque no están viendo el poder de los aceites esenciales. Entonces, esto quería ser algo muy sencillo, algo muy sencillo que ustedes puedan hacerlo en cualquier momento, les ocupa 3 minutos y medio de su vida. 3 minutos y medio. Piensen todo el tiempo que pierden hablando en WhatsApp, contestando tonterías, mirando videos que no les sirven para nada. Todo lo que se nos distraemos. No se distraen ustedes, nos distraen todos. Todo lo que perdemos el tiempo en una cantidad de cosas, que son 3 minutos a la mañana, 3 a la noche y 3 a la mitad de la tarde. Yo lo hago muchísimas veces al día, muchísimas. Y el difusor encendido, bueno, ni hablar, porque está actuando ahí, pero no hay como ponérselos en el cuerpo. Bueno, no quiero demorar más. Muchas gracias, un abrazo grande. Anímense, pónganse en esa compra mensual, aunque sea de poquito. Si no puedes comprar 100 PV, que en México es obligatorio, pues compra todos los meses 50, hasta que puedas comprar más, hasta que puedas incorporar personas o hasta que tengas el dinero. Pero por lo menos ve haciéndote un botiquín de productos para las emociones. También tenés el kit de las emociones, ese es específico. Si vos tenés un producto que se llama Believe, ya sabés que es para creer. Si tenés un producto que se llama Forgiveness, sabés que es para perdonar. Si tenés un producto que se llama Present Time, sabés que es para estar en tiempo presente. Si tenés un producto que se llama Release, ya sabés que es para soltar. O sea, las mezclas están ahí con el nombre que te dice para qué son. El tema es aprender más a usar los simples y mirarte las fichas, que las tenemos acá. Hay de muchos aceites, hay fichas. Y ahí te dice para qué sirve para cada tipo de emoción. Un abrazo grande. Usen esos aceites y van a ver muchos, muchos cambios. Bueno, bendiciones para todos. Chao, chao.